¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a nuestro espacio, el primer toque promesas, nuestra cita con el deporte de base de Ferrol y Comarca. En el día de hoy, pues les traemos un deporte que no tiene mucha difusión en las televisiones y que no está todos los días en los periódicos, pero que es igualmente de competitivo y espectacular. Les hablamos del esgrima. Esta semana hemos visitado al Club Esgrima Tres Armas de Ferrol y este es el resultado de nuestra visita, de nuestro reportaje y del trabajo que realizan tanto sus entrenadores como sus deportistas. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos nuestro programa de esgrima con el Tres Armas de Ferrol. Emilio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Hay esgrima en Ferrol, igual algunos no lo saben, pero hay Sí, esgrima sí. y además desde hace muchos años. Desde hace muchos años llevamos haciendo esgrima en Ferrol, sí. Bueno, hoy en día en estas instalaciones de FIMO, en lo que es el hall de FIMO, y aquí los lunes, miércoles y viernes trabajando pues semanalmente. Sí, bueno, estamos de lunes a viernes, todos los días, lunes, miércoles y viernes con chicos desde los 5 o 6 años hasta los 18. Bueno, ¿y qué estado de salud tiene el Tres Armas después de tantos años de recorrido? Bien, sobrevivimos, que no es poco para un deporte minoritario, poco conocido, y bueno, con la logística que conlleva la esgrima, pues sobrevivimos. Y andamos estos últimos años sobre las 50 licencias anuales, que parece poco, pero está muy, muy bien. ¿Cómo llega la gente a este deporte en Ferrol? Porque no todo el mundo, me imagino que sabrá que hay esgrima en Ferrol. Pero los que vienen aquí por primera vez, ¿de qué manera se enteran de que sí la hay? Sí, bueno, yo empecé haciendo esgrima porque estaba dentro de las escuelas municipales que había antiguamente en el concello. Actualmente no existen las escuelas municipales y bueno, hay que promocionar por los colegios, hay que ir a promocionar y pescando niños en los coles. El boca a boca también mete muchos chicos, pero poco más. Hoy en día las redes sociales también nos dan bastante publicidad e intentamos irlo moviendo, aunque es otra persona a contratar, un community manager para los clubs. ¿Valdría todo el mundo para hacer esgrima o se necesitan unas características, cualidades concretas? No, es un deporte que puede practicar cualquier persona, independientemente de la edad. Tuve alumnos hasta jubilados, mayores de 65, tengo niños de 6 años. Otra cosa es la competición y el nivel que quieras adquirir. Pero por practicar, puede practicarlo cualquiera. Bueno, vamos con los tabúes. Hay muchos, porque se trata de un deporte de contacto, de alguna manera, con un arma, entre comillas. Hay miedo, hay respeto. ¿Qué os dicen los padres de los más pequeños cuando vienen aquí por primera vez con sus hijos? Sí, es un tabú. Bueno, nos pinchamos, hacen daños, van a salir agujereados, ¿no? El miedo que hay a hacer un deporte con un hierro, ¿no? Con un arma en este caso. Todo lo contrario, yo creo que es un deporte que los chavales casi ni notan los tocados, van muy protegidos. Con los chicos pequeños, menores de 10 años, utilizamos material de plástico, espadetos plásticos que no hacen ningún tipo de daño y máscaras de plástico que no pesan. Entonces, bueno, es un deporte que en ese sentido el tabú de que si es peligroso o no, para nada, es al revés. Creo que los niños jugando a fútbol, como te comentaba, se hacen más daño con patadas y codazos que en esgrima, ¿no? Que es un deporte que mantiene la distancia. Hace unos años se hablaba de que era el deporte del coronavirus, ¿no? Porque ahí íbamos con máscara, había una distancia de seguridad. Entonces, en ese sentido, bueno, no tiene ningún riesgo, vamos. Bueno, dentro de un rato vamos a ver el material que utilizáis y Sí. vas a demostrar que efectivamente no hace ningún tipo de daño. Una persona cuando entra por la puerta, ¿conoce el esgrima? ¿Viene a ciegas? ¿Y cómo empezáis a introducirles el esgrima por la sangre? A ver, la esgrima es un deporte de lucha, es un deporte de contacto. Sí que es cierto que mucha gente cuando llega a la sala de esgrima, pues se espera otra cosa, ¿no? Se espera que sea un deporte menos de contacto, menos movido, que no se haga tanto ejercicio. La gente se sorprende de la cantidad de músculos que le duelen al día siguiente, ¿no? Los primeros días. Pero bueno, no te puedes esperar nada que no sea deporte y que no sea pasártelo bien. O sea, Vamos con otro tabú, que es el talón de Aquiles, además de prácticamente todos los clubes de la ciudad. Instalaciones deportivas, ¿estáis contentos con lo que os deja el ayuntamiento, con lo que utilizáis? ¿O se os queda corto? a ver, la sala de esgrima, otro hándicap que tiene, no es un tabú, es un hándicap de este deporte, es que es muy difícil compartir una instalación con otras actividades deportivas, ¿no? Los pabellones, el concello, pues los puede
los puede, bueno, los pueden solicitar los clubes para el uso de baloncesto, fútbol, otras actividades, patinaje, lo que sea. La sala de esgrima es más particular para esgrima. O sea, una instalación, como podéis ver, el vestíbulo aquí en La Malata, la tenemos para nosotros porque tenemos las pistas, tenemos todo el tema del cableado eléctrico y no podemos andar montando y desmontando diariamente. Es un hándicap, en este caso el Concello de Ferrol, la verdad que se ha portado siempre bien, nos ha tenido siempre un espacio antes en el Polideportivo La Malata, ahora mismo aquí en Fimo, y bueno, no tengo quejas porque nos han arreglado además el problema del agua aquí en el vestíbulo este año, y bueno, no tengo ningún tipo de quejas al respecto, como pueden tener en otras instalaciones. Contentos. Bueno, la segunda parte... Trabajo nos ha costado, y no, años y años está ahí peleándonos. No lo dudo. A nivel, la segunda parte es el tema económico. ¿Cómo estáis en ese aspecto? Tenéis muchas ayudas, me imagino que las típicas de subvenciones de las instituciones públicas, y no sé si de lo privado os llega alguna ayuda. No, patrocinios, nada. Simplemente las cuotas que cobramos son los ingresos principales, las cuotas a los deportistas. El concello nos da una ayuda anual, como a cualquier club de la ciudad. Subvenciones, los chicos que tienen competición y que viajan, pues sí que pueden solicitar ayudas, pero son ayudas a los deportistas, no al club. El club este año hemos solicitado una ayuda también para esgrima a ciegas, para hacerlo en colaboración con la ONCE, y bueno, está dando buena acogida. Y ayudas de ese sentido en la Diputación y en la Xunta las hay, pero tampoco es un ingreso permanente ni que te puedas ocupar tu presupuesto anual, ¿no? Teniendo en cuenta que es un deporte minoritario, quizás poco conocido, ¿cómo te atreves tú a poner en marcha este club y a mantenerlo además durante tantísimos años? Bueno, yo el club lo cogí en el 2012. En esgrima en Ferrol llevamos desde el 1990. Todo empezó en las escuelas municipales. Hubo un tirador de Coruña, el Ramiro Bravo, actual director técnico de la Federación Gallega, que estuvo en Barcelona 92, fue olímpico, y aquí en el ayuntamiento contactaron con él para empezar a hacer esgrima en Ferrol en las escuelas municipales. Y empezó todo ahí. A lo largo de los años estábamos hasta el 99, 2000 estuvimos ahí en el polideportivo, se cancelaron las escuelas municipales alrededor de esos años, y entonces el club lo pasamos a gestionar por parte de los socios que estaban antes en el Club Esgrima Ferrol. Lo cogimos y empezamos a llevarlo de forma más privada, ¿no? Más entre nosotros. Y bueno, aquí estamos. La verdad que no sé si te respondo la pregunta, creo que se me fue, pero... Perfectamente. A la lucha diaria. Perfectamente. ¿Pero sois los únicos en la comarca o cuál es el club más cercano que habría de esgrima? Bueno, está bien la pregunta. En Ferrol somos el único club, y yo tuve estos últimos años alumnos que venían de Cedeira. Tengo actualmente alumnos de la zona de Sada, Pontedeume, y es el único club de toda la comarca, ¿no? Teniendo en Coruña 5 clubes de esgrima. Entonces, bueno, eso habla también de por qué la esgrima es un deporte minoritario, porque es un deporte difícil de conseguir una sala de esgrima, difícil de tener personal, entrenadores, y luego difícil en la mecánica, en lo que conlleva el aprendizaje de este deporte, ¿no? Y por eso es un deporte minoritario. En la parte competitiva, teniendo en cuenta estos inconvenientes, ¿no?, de que sois los únicos en la comarca, que en Coruña sí hay, ¿hay ligas o son competiciones aisladas? ¿Cómo se desarrolla todo eso? La Federación Gallega tiene liga de categorías menores de 11 años, menores de 13, menores de 15, para chicos, es todo dentro de la Federación Gallega, no hay liga, no, pero bueno, la liga es de la Federación, no sé si me explico. Luego a nivel nacional también tenemos competiciones, en el ranking nacional están compitiendo ahora del club 4 o 5 chicos en diferentes categorías, y bueno, la competición hay que moverse un poco más de kilómetros, pero la hay. También te digo que hay muchos padres en estas categorías que preguntan cuando llegan al club, oye, ¿hay partido todos los fines de semana? Oye, ¿hay? Porque... Entonces no, en ese caso hay uno o dos al mes, tampoco ocupa tiempo. Bueno, teniendo en cuenta que una imagen vale más que mil palabras, así que a lo mejor una imagen de un entrenamiento no es lo suficiente como para conquistar a futuros deportistas de esgrima, ¿alguna competición
cercana en el tiempo que se desarrolla aquí en Ferrol, campeonato además, sí. Donde... Bueno, nosotros aquí en Ferrol organizamos durante muchos años el campeonato gallego absoluto, a todas las armas, y este año queríamos retomar a organizar alguna competición autonómica. Ya he hablado con la federación a ver si conseguimos traer el campeonato gallego junior, o el campeonato gallego absoluto, algún tipo de campeonato gallego a Ferrol y bueno, acercar un poco, publicitarlo y que la gente también vea competición aquí en la comarca, sí. Más chicos, más chicas aquí en Ferrol, que ¿a quién le tiran más la esgrima? A ver, cualquier deporte de lucha yo creo que tiene más chicos que chicas. Nosotros sí, las licencias femeninas escasean, tenemos contadas. A día de hoy, no sé si tenemos de las 50 licencias anuales, pues imagínate, 15 chicas. El porcentaje está ahí más o menos. ¿A nivel competitivo cómo están tus deportistas, los de tu club? ¿Van consiguiendo cosillas? Sí, a ver, a nivel competitivo, nosotros a nivel autonómico hemos tenido campeones gallegos, ahora mismo estamos en el podio en casi todas las competiciones de florete, en todas las categorías, en M13, M15, cadete, absoluto. Y a nivel nacional, bueno, ahí ya cuesta más. Y hemos tenido algún tirador o tiradora en este caso que ha hecho resultados nacionales, se ha clasificado para ir a un europeo. Actualmente tenemos a un chico, a Jorge también, compitiendo, a Jorge Permuy, compitiendo en el circuito europeo, categoría cadete, menores de 17 años. Pero por ahora se le resiste la medalla nacional. Este año, el mes pasado, fue a un torneo a Madrid y perdió en directa en final de 8 para meterse en medalla, 15-14, y está ahí, cualquier día lo tenemos en el podium, pero por ahora si no resiste este año yo creo que caerá. Bueno, en el esgrima, al igual que en otros deportes, hay edades conflictivas en las que se os marchan los deportistas por X causas, ¿coincide en eso? Sí, sí, por supuesto, es la criba, yo creo que no de la esgrima, del deporte nacional, ¿no? La selectividad, bueno, el bachiller en este caso es un poco una criba muy difícil de superar. ¿Por qué? Porque los chicos a esas edades tienen que ir decidiéndose qué quieren hacer con sus vidas y el deporte, desgraciadamente, un deporte minoritario como este, no es una salida profesional para nadie. Entonces, o estás muy enamorado de este deporte para seguir, o tienes las facilidades de irte a estudiar en una ciudad donde puedas continuar tus entrenamientos, que eso también puede ser, o es la criba. Eso lo ves en el volumen de tiradores que hay en un ranking nacional cadete, menores de 17, y en un torneo de ranking junior, menores de 20. Terrorífico. Están los mismos cadete más 4, o sea... Pero bueno, yo creo que eso no es cuestión de las grimas, es cuestión de, ya te digo, el deporte nacional y de esas edades, como dices, conflictivas, por llamarlo de alguna forma. Los que nos están viendo, si quieren venir un día a probar, tengan la edad que tengan, sean chico o chica, ¿estáis abiertos en cualquier momento del año y cómo tendrían que hacer, a dónde se tienen que dirigir? Pues nada, venir aquí o ponerse en contacto con nosotros, en la página web, está el teléfono, aquí en La Malata estamos en el vestíbulo. Y sí, estamos abiertos a que venga cualquiera a probar en cualquier época del año. Nosotros estamos los 5 días de la semana por aquí, todas las tardes. Así que venid por aquí, preguntar y para adentro, a la pista. Bueno, ahora en un momento nos vas a explicar un poquito lo que utilizáis para la competición y un poco cómo se no, no sé si decir cómo se juega, cómo se lucha, sí, a la esgrima y nos explicas un poquito las normas, sí, sí. Pero antes de nada, es caro la esgrima, o sea, el equipo es caro, lo pone el club al principio, cada uno tiene que traer lo suyo. Es otro tabú, como dices tú, otro tema conflictivo. A ver, con el paso de los años se nos quitan un poco los complejos porque hoy en día salir de casa implica gastarte pasta, hasta para salir a pasear. Las actividades deportivas todas implican también unas cuotas mensuales, aquí en Esgrima tenemos el material, el traje. Nosotros hace unos años ya llevamos alquilando el material a los chicos jóvenes que hacen esgrima, cuando hacen deporte, cambian de ropa antes por tamaño que por desgaste de la ropa, entonces tenemos un mercado de alquiler de ropa importante y todos los chicos tienen su equipación, muchos de ellos la alquilan porque están en edades de crecimiento y no es caro. Yo estoy alquilando equipaciones de esgrima
por 40 euros al año. Traje de tres piezas, la chaqueta metálica 20 euros anuales, o sea, por 60, 80 euros al año tienes toda la equipación. Entonces, bueno, si te vas a la nieve un fin de semana y alquilas cuatro cosas, te vas a dejar el alquiler de 5 o 6 años en esgrima. Entonces, bueno, es caro, depende con qué lo compares, ¿no? Bueno, y seguimos con Emilio y ahora pues nos va a explicar para los no iniciados pues el material con el que trabajan y para qué sirve pues este material. Sí, bueno, nosotros dentro de la esgrima deportiva hay tres armas: florete, espada y sable. Nosotros practicamos con los niños desde el principio florete, ¿vale? Que es lo que os voy a enseñar ahora. Esto sería un florete. El material, como podéis ver, tiene aquí un enchufe. El florete es un arma de punta y para que se presione y ganes el punto tiene que presionarse la punta. La electricidad pasaría por un hilo que lleva por aquí dentro de la hoja, no sé si la cámara lo ve, y va a un enchufe. De este enchufe sería el pasante de corriente. Y del pasante de corriente nos enchufamos, esto iría por dentro del traje, lo vais a ver ahora, iría al sistema aéreo y la luz se encendería en el aparato. Vale, entonces, toma de corriente, la ropa de seguridad que usamos es un pantalón, una chaqueta. Chicas, ¿por qué no tiráis un asaltito más? Este sería el pantalón que usamos, que es un material duro, es Kevlar, del mismo material que están hechos los chalecos antibalas. Es pantalón, chaqueta, un guante para protección de la mano. Luego está la máscara, que también usamos una máscara de protección, que cubre todo el cuello, toda la zona de la cara, de la cabeza. Y este sería la chaqueta eléctrica, que es, si te fijas, la zona válida de tocado dentro del florete. Esta zona del chaleco, que es la que te marca el punto. Si tú tocas, si puede ver la cámara, el chaleco no cubre brazos, extremidades, brazos y piernas. Si tocas en la zona de la chaqueta metálica, la luz se encendería de color, ahora se encendió la verde. Si tocas fuera de la chaqueta metálica, se encendería la luz blanca. Sería tocado no válido. Y este es un poco pues la ropa que usamos para practicar esgrima. Sí, ahora que coges el florete, quería que les enseñaras que no es peligroso, que la punta como es, sí, sí, y cómo se dobla, para que vea la gente que no tiene ningún tipo de peligro. Ninguno. Bueno, alguno entra por aquí para vacunarse y yo les digo que hemos cambiado las agujas por los pinchos que se sienten ahí y sirve para pinchar, pero no, simplemente. Esto lleva un botón, no sé si se fija la cámara, es un botón plano, ¿vale? Entonces, cuando tú pinchas, el florete se dobla, tiene flexibilidad, es una hoja de metal, pero es flexible y no hace daño ninguno. El problema es pues darse movimientos laterales, que podríamos darnos un latigazo. Entonces, lo primero que enseñamos cuando empiezan a hacer esgrima es hacer movimiento de flexión y extensión con el brazo, no movimientos de latigazos, porque en el fondo pues los chicos están acostumbrados a jugar a piratas y a espadas que cortan y hacen esto, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poquito el riesgo, ¿no? Darse algún latigazo. Pero bueno, con la ropa de seguridad que llevamos, por ahora nunca he tenido ningún problema. Bueno, para el sistema este de electricidad que nos has explicado, tenéis aquí montado pues una serie de cables con una roldanita pequeña, van amarrados los deportistas, que no sé hasta qué punto es incómodo, ¿no? Tener que andar tirando no. Del cable, ¿o no? Ni lo notas, en serio que no lo notas. Ya veis que los chicos pequeños, estos estamos hablando de chicos de 10, 11 años, se mueven sin ninguna dificultad, no es como una correa, vamos, ¿no? ¿El calzado da igual o también tienes tu propio calzado? Hay un calzado específico para hacer esgrima, pero sí que es cierto que los chicos traen calzado deportivo y fuera. Tampoco requiere de ningún tipo de calzado específico. Bueno, estoy viendo que también hay una serie de pistas que las vemos diferentes. Imagino que al final la función será la misma. Sí. ¿Tiene algún tipo de artilugio eléctrico? Sí, a ver. ¿O hay unos espacios en donde se pueda realmente atacar o competir? No, bueno, las pistas tienen unas líneas que marcan la puesta de salida, ¿no? La puesta en guardia. Luego son pistas metálicas porque tienen que estar aisladas para cuando tocas el suelo que no se encienda el blanco. Si no, estaría pitando constantemente cuando das un golpecito en el suelo y se trata de que pite solo cuando tocas a tu adversario. Por eso son metálicas, tienen una pinza que aísla la pista y cuando tocas el suelo no se enciende.
Aquí en el vestíbulo tenemos un suelo muy cerámico que es duro y bueno, estas pistas también amortiguan bastante el hecho de andar haciendo los movimientos de esgrima, ¿no? Para tema articular. Bueno, ahí estamos viendo un artilugio electrónico que, bueno, se encendía verde o blanco según como fuera el contacto, ¿no? Pero ahí estamos viendo otros marcadores con resultado, tanteo. ¿Me puedes explicar cuánto tiempo es cada combate y las puntuaciones y cuántos tiempos? Sí, ya vamos a entrar en materia. A ver, la esgrima en una competición, por ejemplo, los asaltos de la primera ronda son asaltos que se llaman de pool. Las pools son grupos de tiradores, que los esgrimistas somos tiradores, que tiramos todos contra todos en esas primeras rondas. En esos asaltos de pool, los asaltos son de 3 minutos de duración y a 5 tocados. En caso de que se acabe el tiempo, el que vaya ganando ganaría el asalto. En caso de empate, se tira un último tocado a ver quién gana en un minuto de duración. No sé si me he explicado. Luego, los asaltos de eliminación directa, porque a raíz de esas pules donde te toque tirar todos contra todos, se hace un orden de fuerza y sale el que lo ha hecho mejor en la pool y el que lo ha hecho peor. Y ya hay un cuadro de eliminación directa. Entonces sería, imagínate, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Serían los asaltos de eliminación directa, son asaltos a 15 tocados con tres tiempos de 3 minutos cada tiempo. Con un minuto de descanso entre cada tiempo. No sé si me he liado. No, perfecto. Entonces son 9 minutos de tiempo los asaltos de eliminación directa, 3 minutos los asaltos de pool. Estamos hablando que estamos de un deporte olímpico. Vosotros estáis en la modalidad de florete, sí. Imagino que es la olímpica, ¿o no? Bueno, olímpicas son las tres, florete, espada y sable. Individual y equipos también hay. Pero bueno, en tres modalidades siempre hay una que es la estrella, o la que más se practica, o la... Yo toda mi vida dije florete, te voy a decir el florete, pero como me escuchen los de espada o los de sable, me dirán lo contrario. A ver, nosotros hacemos florete efectivamente porque mi maestro era floretista, compitió, como te dije, en Barcelona, y yo aprendí a hacer florete, y bueno. También el florete engloba, yo creo, a mi juicio, que engloba la dificultad un poco máxima, ¿no? Porque es un deporte donde hay prioridad en el ataque, no gana el punto el que toca primero, hay que tener prioridad. Hay una zona determinada de tocado, como vimos antes, el chaleco metálico. En otras armas, como en espada, vale tocar en todo el cuerpo. Aquí hay que apuntar un poco más, aparte de haber prioridad en el ataque. Y aparte es un deporte que hay que tocar con la punta. No vale tocar con el filo, como en el sable. En el sable vale tocar con el filo y de cintura para arriba. En espada vale tocar en todo el cuerpo. Aquí engloba una dificultad máxima que yo con los chicos siempre procuro enseñarles al principio florete. Y con haciendo florete van a saber tirar a sable y a espada. Pues Emilio, muchísimas gracias por estas enseñanzas y felicidades por el trabajo. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues terminamos nuestro programa de hoy con el Club Esgrima Tres Armas y lo hacemos pues con lo más importante del club, que no son otros que los deportistas, en este caso los niños. Nuestro programa es de deporte de base y para ellos va el programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú te llamas? Yo soy Jorge Bermúy. Bueno, de todos los que estáis aquí en fila, que ahora lo verán nuestros televidentes, eres el más mayor de todos. ¿Cuántos años llevas aquí? Llevo desde los 3 añitos aquí. ¿Y tienes? Ahora 15. O sea, casi como el club de antiguo igual. Eres, ¿no? Me crié aquí casi. Bueno, ¿y tú por qué escoges el esgrima como deporte? ¿Qué vistes en el esgrima? Pues principalmente fue porque era un niño muy activo y me gustaba mucho hacer deporte. Y ahora mismo me quedo ya no solo porque me da una posibilidad de viajar muy grande fuera de España a sitios como Madrid, Barcelona, y también porque el entrenador y este club también es como una familia. Entonces, aunque haya gente que se haya marchado, yo sigo teniendo amigos fuera en común, o esa experiencia de ir a un campeonato a Madrid y conocer a esa gente que siempre estás con ellos. Claro, tú llevas tantos años que llevarás un montón de campeonatos, un montón de premios seguramente. Sí. Cuéntame, ¿cómo te ha ido los campeonatos? ¿Qué títulos tienes? ¿Te acuerdas de todos? A ver, de todos no, pero tengo algunas medallas a nivel gallego y ahora mismo en Galicia tenemos muy buen nivel, entonces estamos con unos compañeros que estamos ahí disputando las plazas en los niveles más altos de España y muy bien, muy contento. ¿Y haces más deportes o solo este? No, ahora mismo estudiar y esgrima. Resulta muy difícil aprender el esgrima cuando uno viene por primera vez sin conocer y sin absolutamente saber nada. A ver, al principio sí, porque tomas contacto, estás acostumbrado, no, nadie está acostumbrado a que te pinchen, por así decirlo. Y también va un poco con la persona. Si eres una persona ágil, flexible, te va a ayudar más a si no lo eres. Pero con el tiempo lo vas cogiendo. Todos empezamos siendo un poco malos, pero acabamos defendiéndonos.
Bueno, voy a aprovechar que estáis hoy todos aquí, os voy a hacer a todos una pregunta que va a ser la misma. ¿Es peligroso el esgrima? ¿Os hacéis daño? ¿Os lastimáis? No, ¿no? No, salvo algún golpecito, pero como en todo deporte. Normalmente, si te pones la protección y cumples las normas, no te pasa nada. O sea, que de peligro el esgrima, nada. Salvo algún golpe, pero bueno, como en todos los deportes. Muy bien, muchas gracias, felicidades. No, gracias. Bueno, y vamos con otro deportista del Tres Armas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Todos en casa. ¿Y tú cuánto tiempo llevas tú? Este es mi cuarto año. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia del esgrima? Bien. Sí. ¿Se te da bien? Sí. ¿Y tú por qué escoges el esgrima? Porque también mis hermanos llevan aquí mucho tiempo y también porque llevo mucho tiempo queriendo venir. ¿Y bueno, qué tal se te da? ¿Te costó mucho aprender? No. Bueno, y a los niños que nos están viendo ahora, diles que vengan aquí. ¿Por qué tienen que venir? ¿Qué se van a encontrar? ¿Lo van a pasar bien? ¿Es fácil, difícil? Porque es fácil y es divertido. Sí. O sea, lo recomiendas 100%, ¿no? Sí. ¿Y ya compites o todavía estás en escuela aprendiendo? Estoy aprendiendo. ¿Y qué tal va ese aprendizaje? ¿Bien? Sí, bien. ¿Y qué es lo más difícil, lo que más te costó ahí aprender o lo que más te cuesta? No sé. Un poquito de todo, ¿no? Así al principio siempre se atraviesa algo, ¿no? Pero con el tiempo se va aprendiendo, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. De nada. Hola, ¿y tú te llamas? Yo me llamo Pepe. Gírate también para que te vean en casa. Yo me llamo Pepe. Empiezo desde aquí, desde los más o menos 6-7 años. Es muy divertido. Bueno, cuesta aprender un poquito. Sí. ¿Qué es así lo más, no sé si lo más difícil o por lo menos lo que a ti se te hizo más difícil cuando empezaste a aprender? Hay muchas cosas que tienes que saber y tienes que metértelas en la cabeza. Ahora no sabría decirte. Ahora lo tengo, bueno, hay que aprender cosas aún. Bueno, ¿tú compites o todavía estás aprendiendo esas cosas que dices? Estoy aprendiendo, pero en la próxima competición quizás voy. Sí. Y con expectativas de hacerlo bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué destacas del club? ¿Te lo pasas bien? ¿Es como una familia? ¿Estás... Sí, es muy, muy divertido. Yo creo que sí. Sí. O sea, creo que todos aquí estamos a gusto. Sí. O sea, que a los niños que nos están viendo les recomiendas al 100% que vengan aquí a probar este deporte. Sí, sí, yo creo que sí. Muy bien, muchas gracias. De nada. Hola, ¿y tú te llamas? Me llamo Martiño. Muy bien, Martiño. ¿Y tú qué tal el esgrima? ¿Contento? Sí, muy contento porque me parece que es un deporte que además te ayuda a estar ben da mente, porque es un deporte que no solo implica pinchar a un rival, que tienes que pensar en si este rival fai parada, si este rival fai respuesta, y estoy contento aquí. No me asustes con eso de pinchar, que le acabamos de decir a la gente que no es peligroso. Dime qué es eso de pinchar. Pinchar é como que é o tocado que hai que dar nunha chaquetilla gris, que ao tocar sona unha luz nun aparato que mira o árbitro para arbitrar como vai o asalto. Bueno, Emilio me dijo que esto de peligro no tiene nada, que puede venir todo el mundo sin miedo, aunque esto sea que parece que le van a clavar a uno, que nada, no es peligroso, ¿no? No, non é moi peligroso e se tal, se non te sintes inseguro, temos un rollo que se chama protector plástico que é unha encima das tres capas de roupa e o guante e todo e o pantalón, temos un protector que é plástico e te dan e non che doe tanto. E tú quanto tempo me dijiste que llevabas? Dous anos aquí entrenando e compites? Sí, eu levo dúas competicións. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Bien, normalmente quedo penúltimo o antepenúltimo. Pero estás empezando, ¿no? Sí, bueno, a mi segunda competición, a mi primera fue el Campeonato Galego de España, que así muy tenso y quedé bastante bien, en la pool de 5, de quinto, unas dos competiciones. Estoy muy contento aquí. Bueno, ¿y qué es lo más difícil, lo que más te costó aprender? Pues bueno, lo que más me costó aprender é a dinámica de pensar en que fai o rival, como che toca, e iso é bastante complexo. Sí, ¿no? Pero bueno, vamos superando, ¿no? Poco a poco. Sí, vamos superando e, bueno,
es lo que toca. Bueno, pues tú que tienes las cosas tan claras, seguramente que convences a más de un niño y niña para que vengan aquí a probar el esgrima, ¿verdad? Sí, yo creo que este es un deporte que se va a ensinar el mogollón de rollos, yo estoy muy contento porque además de entrenar, hacemos desplazamientos, xogamos, xogos que impiden que sexan coordinación de man, pernas y todo eso, y es muy divertido. Yo no sé si tú eres el deportista o eres el entrenador, pero la verdad es que lo tienes todo muy claro. Sí, bueno, es que yo me quedando con cosillas y... ¿Y el futuro entrenador? Sí, bueno, a ver, vamos a probar poco a poco. Pero bueno, tienes madera. Sí, bueno. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues vamos con otra chica, ahora vamos con una chica. Alguna chica, ya tenía ganas de hablar con una chica del Tres Armas. Muy buenas. Hola. Bueno, ¿y cómo es el esgrima para una chica? ¿Contenta? Sí, aunque no es al ser chica el más difícil, es como soy zurda, nunca suelo tirar con zurdos, aunque se me hace más fácil porque tiré una vez, pero como suelo tirar con diestros, me estoy acostumbrando más a tirar con diestros. O sea, una dificultad añadida en tu caso. Sí, aunque cuando te acostumbras es bastante fácil. ¿Y qué es lo que más te gusta del esgrima? Todo. Sí. No tienes duda, absolutamente todo. Sí. ¿Y lo que menos? Alguna cosita, no lo que menos, que me has dicho que te gusta todo, pero lo que peor se te da o lo que más te costó aprender o lo que más te está costando aprender. También es todo un poco complicado al principio, pero después es muy fácil. Yo le decía antes a Emilio que con el sistema este de cableado que veis aquí, con el cable aquí atado detrás, aparte de tener que controlar el flete, ¿no se llama? Tener que andar tirando ahí, ¿molesta mucho o no? No, en plan, primero empiezas con uno de plástico que no vas enchufado y luego al ir enchufado tampoco se nota, no se nota. Es muy cómodo. Bueno, ¿y tú cuando viniste por primera vez aquí al esgrima, por qué vienes? ¿Te habla alguien del club? ¿Lo viste en la tele? ¿Cómo consigues tú conocer el esgrima y decidirte a venir aquí? Pues yo iba a karate y en el colegio lo quitaron por el COVID y no lo volvieron a poner hasta 2 años después. Entonces mi madre encontró este club de esgrima y por probar vinimos. ¿Acertó? Sí. Tú de aquí no te mueves, ¿no? No. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, y tenemos otro chico por aquí, ven por aquí a mi lado. ¿Y tú te llamas? Lucas. Lucas. ¿Y Lucas qué? ¿Qué tal se te da el esgrima? Bueno, aprendiendo. Sí. ¿Llevas mucho tiempo? Un año. Bueno, es poquito de momento, ¿no? Pero ya lo suficiente como para saber que es un deporte que te gusta, ¿no? Sí. ¿Ya no lo cambias por ninguno o haces más deportes? No hago más, solo esgrima. ¿Y estás contento aquí, no? Sí. Bueno, ¿y a ti hay algo que se te esté atragantando, que sea difícil para ti, que te esté costando? ¿O ya más o menos lo tienes todo asimilado y solo falta entrenarlo poquito a poco todos los días? Me cuesta un poco adaptarme a la mecánica porque estoy acostumbrado a hacer las cosas de casa y cotidianas, entonces cuesta un poco adaptarse. Poco a poco, ¿no? Sí. ¿Y qué le dirías a los niños que nos están viendo? ¿Por qué tendrían que venir aquí a probar el esgrima? Se lo van a pasar bien, ¿no? Sí, se lo van a pasar muy bien y además el profesor es muy bueno con nosotros y aprendemos muy fácilmente con él. ¿De momento de competición no? ¿Estás aprendiendo todavía o tienes pensado en un corto espacio de tiempo empezar a competir? Lo de empezar a competir, eso que lo decide Emilio, porque el profesor, porque nosotros no sabemos muy bien cuándo estamos preparados. Y yo aún no competí nunca, pero tengo ganas de empezar. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. Bueno, y otro chico por aquí. Vamos a ponernos así para que te vean bien guapo en casa. ¿Y tú cómo te llamas? Asuel. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas tú aquí? 3 años. Caray, ¿cuántos años tienes? 10. 10 años. ¿Llevas 3 años en el esgrima? ¿Haces algún deporte o hiciste algún deporte antes? No, solo hago piano, además de esto. Caray, tú escoges lo difícil, ¿no? Bueno, ¿y qué tal el esgrima? ¿Bien? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te sorprendió este deporte? ¿Lo conocías cuando viniste por primera vez? No, cuando vine por primera vez no lo conocía, pero sí me gustó mucho cuando vine. ¿Y cómo conociste tú el esgrima? ¿Cómo vienes? ¿Quién te habla de él para venir aquí a probar? Mi madre estaba viendo deportes y pues me dijo
que de la esgrima y pues me quiso apuntar. Y pues yo también quise y pues me encantó y pues me quedé así 3 años. Bueno, ¿y qué tal se te da? ¿Se te complica la cosa o poco a poco vas aprendiendo? Sí, poco a poco voy aprendiendo. ¿Hay algo que te cueste más que otro? No. Todo más o menos lo llevas en... ¿No compites aún, no? No, aún no, pero bueno, en el siguiente sí. ¿Y qué prefieres, el piano o el esgrima? ¿O no sabrías? ¿Sí? ¿Prefieres el esgrima? Sí. Bueno, pues está bien, ¿no? A ver, recomiéndales a los que nos están viendo que vengan aquí a hacer esgrima. ¿Qué se van a encontrar? Que es muy divertido, a que aprendes a desarrollar mejor tus reflejos. Te ayuda a ver. Peligro cero, ¿verdad? Porque como es un deporte así, tal, la gente se piensa que os hacéis daño, pero no. No, no, nada. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, adiós. Venga, gracias. Bueno, ¿y tú te llamas? Me llamo Lionel. ¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí? Llevo un mes y unas semanas. Claro, y tú eres el que menos llevas de todos los que he entrevistado. Y bueno, ¿qué tal la experiencia? Es un deporte divertido, o sea, mi experiencia bien, me cuesta aún, tengo miedo a luchar, a entrenar contra más grandes que yo, piensas que va a doler más, pero no se siente nada, entonces, normal. Pero bueno, es normal, si llevas solo un mes y pico, todavía estás aprendiendo, todavía estás ahí buscando los trucos, pero cuando los encuentres, te vas a atrever a pelear hasta con Emilio, ¿verdad? Bueno, a ver... Es eso, coges miedo de los más grandes que tú, pero sí que saben más que tú, pero tampoco hay tanta diferencia. Bueno, tú que llevas poquito tiempo, que estás todavía aprendiendo todo, ¿hay algo que te esté costando aprender o se te esté atravesando ahí la cosa? Pues sí, para la respuesta, para el movimiento y hacer la respuesta. A veces me quedo a medio hacer y ya no cuenta. Entonces me hace difícil. Bueno, pero aquí se viene a entrenar y aprender. Aquí no cuenta los puntos. Aquí cuenta aprender, ¿verdad? Y divertirse también. Sobre todo divertirse, eso es lo más importante, y hacer deporte. Sí, a ver, yo de hecho vine aquí porque mi compañero Pepe, el que estuvo antes, es de mi colegio y me dijo, yo voy a esgrima y me pareció un deporte divertido, aprender a más deportes y al final me acabó gustando mucho y aquí estoy. Pues mira, tú eres perfectamente válido porque solo llevas un mes y pico aquí para convencer a los niños que nos están viendo y a las niñas que vengan a probar el esgrima como viniste tú. A ver, pues sí, por probar un deporte está bien, si te acaba gustando eso es lo mejor. Lo que cuesta es divertirse, pero eso es lo bueno, divertirse. Aprender un deporte, aunque no te guste tienes que saber hacer deportes. Y bueno, yo probé por mi compañero Pepe y aquí estoy. Pues espero que estés por muchos años porque veo que te gusta mucho. Sí, yo quiero hacer competiciones y yo quiero estar muchos años aquí. Si estás así de contento, solo entrenando, el día que empieces a competir, ahí ya sí, que no dejas el esgrima nunca. No, yo hasta que tengo una edad no creo que voy a estar entrenando en competiciones y con esgrima porque por ahora me gusta mucho, es un deporte que me encanta y nada, y mis compañeros son buenísimos, aun encima si hago algo mal me enseñan y pues así mola aprender y me está gustando. Pues me alegro muchísimo que estés así de contento y ojalá te salgan las cosas bien y estés muchos años aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy con el Club Esgrima Tres Armas. Excelente el trabajo que realizan estos técnicos y estos deportistas. Nos vamos a ir despidiendo ya, pero no sin antes recordarles que el próximo lunes a esta misma hora volveremos con una nueva edición de Al Primer Toque Promesas. En esta ocasión nos iremos a un deporte también muy espectacular y que se disputa al aire libre. Nos iremos al entorno de Ares Mugardos para visitar al BTT Pulpeiros, un conjunto de bicis, de montaña, de BTT, pues que hacen cosas espectaculares y por ello les invitamos a que nos vean el próximo lunes a las 8:30 en Al Primer Toque Promesas. Será hasta entonces, muy buenas tardes, gracias por su atención.